todos, muy bienvenidos una vez más. Esto es 1 en 100 Arquitectura y Diseño a Escala. Como todas las semanas y como te tenemos acostumbrados, en esta media hora vamos a recorrer las mejores obras de los más expertos arquitectos de Tucumán, de nuestra querida provincia, de todo el país y por supuesto del mundo, para que puedas disfrutar de las mejores obras semana a semana a través de 1 en 100. Y ahora sí, como siempre, desde Remoar, esta importantísima casa de decoración que prepara semana a semana los espacios para que podamos mostrarte lo mejor de nuestro programa con esta fantástica obra de Sergio Real. La verdad me encantó, súper impactante, muy linda obra. Te presentamos nuestro programa que arranca como así, de esta manera. Una idea se convierte en un proyecto que puede hacerse realidad. Haga realidad sus proyectos con el asesoramiento y logística de un especialista. Expreso San José, División Productos para la Construcción. Todos los materiales que su obra necesita con atención personalizada, asesoramiento y entrega inmediata. Servicios, calidad, atención. Expreso San José. Hacemos realidad sus proyectos porque entendemos las ideas y compartimos los sueños. Sección Autoría, te presentamos las lámparas tucumanas Chandelier, creadas por dos tucumanas apasionadas por el diseño de autor. Elena Lord y Solana Pose nos presentan estas fantásticas lámparas que logran combinar el estilo tradicional con un look moderno y pueden adaptarse gracias a su versatilidad a diferentes espacios. Diseño de autor 100% tucumano en 1 en 100 para todos ustedes. Hola, somos Chandelier Iluminación. Estamos acá en la Feria Puro Diseño presentando una línea de lámparas. Principalmente son lámparas de hierro intervenidas artesanalmente con un tejido de lana cruda de abeja, logrando que cada producto quede vestido con un tejido. La idea nace hace un año y unos meses aproximadamente, con una idea propia, personalizada. La gama cromática en este caso fue elegida según un poco la idea de representar a la provincia de Tucumán, acá en Buenos Aires. Entonces pusimos más énfasis en lo que son los colores tierra, los colores ocre, de rojos y bueno, los colores cálidos. Presentamos una amplia gama de iluminación. En este caso, el IDEP nos seleccionó para presentar dos tipos de líneas, así como son los veladores y las lámparas colgantes. Nuestro trabajo consiste en, en primer lugar, el asesoramiento al cliente del espacio que quiere iluminar. Luego pasamos a la etapa de diseño, en el cual elaboramos un proyecto de la iluminación. Y por último, la etapa de producción, en el cual ponemos mucho más énfasis en lo que son las terminaciones, en este caso el tejido de cada lámpara. Los invitamos a visitar nuestro Facebook en Chandelier Iluminación y en Twitter arroba Chandelier Iluminación. Como todas las semanas, gracias a Sole Alderete, nuestra productora de moda, por haber elegido este look. Un look súper canchero el de esta semana. Tengo puesto un jeans comodísimo, un suéter que es un buzo con estos colores que me encantó, de la colección de Lupe Otoño-Invierno 2014, las botas super cancheras y el bolso camuflado cuidadosamente elegidos por Nelida. Los accesorios, ya sabes que como siempre son de Creare, ya sabes que vos mismo podés realizar tu propio accesorio con las piezas únicas y originales que tiene Creare, o simplemente podés pedirle a Yago y a Cintia que hagan algo especial para vos. Esta semana me peinó Patricia, como siempre, súper lacio. El make-up es de Carolina Sánchez para Agustina Mesón. Y a todos ustedes que están ahí del otro lado, no se muevan. Quédense ahí porque después de estos cortes comerciales hay mucho, pero mucho más.